están? Último sábado de invierno, que de invierno no tiene nada. Ya empiezan los días hermosos. Sí, bien, ya estamos de manga corta. Sí. Nos encontramos en Radio Capital, la radio del futuro, para hacer Variante Tango. Siempre en vivo. Yo me llamo Julián de Pompeya. Maestro. Nicolás Moreta. Y acá Silvestre Moreta, otro genio. Y bueno, como siempre, vamos a hacer música en vivo. Vamos a comentar algunos tangos. Ahora vamos a cantar Secreto en si menor. Después vamos a comentar Palermo. Vamos a leer un poquito sobre las carreras y después el comentario. Bueno, esto derivó tanto, lo empecé a leer y derivó tanto que me parece que después de esto voy a escribir uno yo. Todo cantante o músico tiene que escribir su tango, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escribir uno. No te puedes ir del mundo sin... No puedo escapar. Claro. No. En algún momento. Bueno, vamos a hacer Secreto. Salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que desgajan su furia, un nacer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración, en un bárbaro horror de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrocé, y expande mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu amor que me brujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro su sombra maldita que ya es obsesión, he buscado en la noche un lugar para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozé, y expande mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu amor que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Secreto, un tangazo. Qué pedazo de tango, diría un amigo. Sí, bárbaro, ¿no? Aparte, hacer una aclaración, ¿no? Que este es uno de los tangos, de los pocos tangos que Discépolo no lo describe en primera persona, que cuenta la historia de un amigo, realmente, ¿no? Porque siempre uno dice, no, le pasó a un amigo, pero... Claro, ya que nombraste a Discépolo, esto con Discépolo Palermo, pero... El tango que yo quiero escribir va a ser algo parecido a lo que sea Discépolo, que era una persona que veía la realidad del momento, pero resulta que veía lo que podía pasar en el futuro. ¿No? Un visionario, sí. Un visionario. Vos escuchás los tangos que escribió él de lo que pasaba en la sociedad en ese momento, lo escuchás ahora y decís, qué increíble, parece que lo hubiese escrito para el año 2000. Sí. Y el 3000 también. Okay, claro. ¿No? Bueno, Palermo
habla sobre las carreras, lógicamente. Dice: maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo. Bueno, Juan Villalba, un adelantado, porque en esa época no se sabía que jugar demasiado era una enfermedad. Él seguramente que acá quiere decirlo enfermo por el tema de que estoy loco. Claro. El loco también es un enfermo. El tipo loco que no puede dejar de ir a jugar, es jugador compulsivo. Pero bueno, de todas maneras fue un adelantado porque hoy se reconoce como una enfermedad. Totalmente, sí. Fue avanzando también la sociedad con respecto a... Claro. Una cosa es que un día vayas a los burros y otra cosa es que estés pensando continuamente en ir a jugar a las cartas, a la quiniela, a los burros, a todo lo que sea. O sea que dice seco y enfermo. Seco porque no tiene una moneda. Y enfermo porque estaba como loco, ¿no? Y quería jugar a toda costa. Ahora que se reconoce una enfermedad. Palermo. Me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Mal vestido, bueno, habría que verlo, ¿no? Porque iban todos con traje, muy bien vestidos a los burros. Pero puede ser que no se han peñado. Totalmente, ¿no? Y sin morfar, estaba flaco. Porque el vento los domingos, el vento que es el dinero, me patino con los pingos en el H Nacional. El H de hipódromo. Claro. Te patinos ahí con los pingos toda la guita. Para buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedrigue. Yo cuando leí esto de me atraganto con la verde, mi padre tenía un puesto de diarios y me llevaba de chico, ¿no? Y la gente, ahora va a venir el tema del celular, ¿no? Porque la gente que iba a los burros pasaba por el kiosco de diarios y compraba la verde, la rosa, había distintos colores, distintas tendencias, para, como dice acá, buscar hoja por hoja los caballos, estudiar el pedrigue, quién fue el padre, quién fue la madre. Sabiendo todo eso, supuestamente tenés más posibilidades de ganar. Ahora, ¿qué pasa? Eso no se vende más porque la gente mira las carreras por celular, apuesta por celular. Yeah. Luego mi padre vendía pilas y pilas de revistas Radio Holanda, Bichiken. Son revistas que eran el chusmerío de la televisión. De la poca televisión que había, porque había tres canales, ¿no? Sí, eso del cuarto y después el canal de cable, ahora Netflix, todo eso vino después. Y ahí leías todo, y la programación te daba, que iban a pasar en cada canal. También vendía una revista que se llamaba Bichiken, que los chicos para el colegio la compraban. Bueno, el chumerío lo ven en televisión, hay 80.000 programas de chumerío, y en la radio también lo pasan, también hay. Los chicos, si buscan algo para el colegio, o traía entretenimientos también, juegos, esa revista. Pero estaba Bichiken en Anteojito. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, yo lo llegué a utilizar. Y después estaba Genius también. Genius, ese vino después. Vino después, claro. Ahora, ¿qué pasa? Con el celular, este invento que... Yo, por ejemplo, ahora venía viajando por acá y en el celular una propaganda decía: sacá tu préstamo por celular y lo pagás vos mismo, lo derivás a tu cuenta. Yo digo, bueno, el celular hizo que desaparezca el kiosco de revistas, prácticamente están desapareciendo. Antes no tenían precio, antes te podían pedir más de $100. Y ahora no tienen precio, porque no valen, nadie los quiere comprar. Porque el diario, ¿qué pasa? Que se hace de noche y escriben lo que pasó el día anterior. Y vos ahora vas escuchando la radio y te pasa información del momento. No, lo de ayer ya es viejo. Claro. Te van pasando en el momento. Así que las revistas no se venden, el diario no se vende, el kiosco tiende a desaparecer. Después los vi a ustedes, antes de entrar, afinando la guitarra con el celular. Yo digo, bueno, desaparece también el que afina la guitarra. Poco a poco van a desaparecer los bancos porque, y ya te atienden bastante poco. Ya. Entrás y al final te atendés vos. Y ahora ya te atendés con el mismo celular. Van a terminar tocando robots al lado tuyo. No, es que
Dentro de poco el celular te va a decir, opérese usted mismo de la próstata, nosotros lo vamos guiando. Deben haber tutoriales. Va a estar complicado eso, ¿viste? Tenés que poner anestesia y esas cosas. Un amigo mío me vendía un, no ahora, ya hace rato, ¿no? Un GPS. Le digo, pero si esto es algo fabuloso, lo pones ahí en el auto y podés ir a cualquier lugar, te guía. No, dice, lo que sucede es que ya van a salir en los celulares, cuando todavía no había salido. Dice, los próximos celulares ya lo van a tener. Yo lo quiero vender al, porque después, dice, no va a tener ningún valor. Claro, sí, sí. O sea que esto, en este momento, es una mini computadora. Claro. Que también hace de teléfono. Porque al final, podés jugar a los burros, te podés sacar un préstamo. Hay un lugar donde vos llamás y una computadora, vos le decís, qué sentís en ese momento, si tenés fiebre, si no tenés fiebre, y te va guiando como para el remedio que tenés que comprar. Claro. Y vi una película. Salvo si te dice que tenés COVID, ahí te manda directamente a emergencia. No, no, pero hay primeros términos sobre el COVID también. Claro. Ah, claro, vos decís que si lo ve complicado te deriva. Claro, te deriva. Vi una película, esas películas que ves y decís, qué estupidez, ¿no? Pero resulta ser que los que hacen películas tienen más tiempo que nosotros, leen mucho más, están más informados. Porque una mujer en un teclado lo preparaba como para un aborto, ¿no? Se acostaba en una cabina, bajaba la tapa, un brazo venía, le dormía ese sector. Otro brazo traía un bisturí, cortaba, y otro brazo sacaba el bebé y ella mirando. Che, qué locura, qué estupidez. Pero a este paso, como avanza la tecnología, ya todo puede ser. O sea, el que hizo la película se ve que ya lo veía venir. Entonces te recomiendo una serie, Black Mirror. Esa habla mucho de futurista, ¿viste? Cosas. Bueno, el futuro. Yo el tango que voy a escribir, lamentablemente se va a llamar Desterrados. Porque vos tomás, acá no, pero en Europa tomás el subte o el tren y se maneja solo, las puertas se abren solas, ¿no? El otro día mostraban un chino, un lugar donde vas a comprar. No le dicen chino. Vos agarras todas tus cosas, las vas poniendo en el changuito y cuando salís un aparato te cobra todo lo que tienes ahí en el momento y te lo descuentan de tu cuenta, ¿no? O sea que el lugar no lo atiende nadie. El otro día pusieron en Quilmes, ya no te estoy hablando de Estados Unidos, en Quilmes un kiosco que no atiende nadie. Son todos compartimentos, vos pones el dinero, sacas una lata, o pones, en otro lugar pones dinero, sacas un alfajor. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Si no le devuelve la guita, le van a romper la vaina. No, encima te da vuelta. No, el peligro que yo veo es que el ser humano está quedando un poco obsoleto, ¿no? Porque si todo va a ser automático. Yo, por ejemplo, así como me meto de bar en bar, tuve una época que quería abarcar todo. Ahora no lo hago. Quería abarcar la fotografía, la pintura, el baile y también ajedrez. Después me di cuenta que hay que el que mucho abarca poco aprieta. Así que me quedé con el tango nada más. Bueno, me metía en todos los lugares. Iba, por ejemplo, a la calle de Paraguay, al argentino de ajedrez. Y cuando Kasparov jugó con una máquina, que vino un señor y dice, mire, yo tengo una computadora y me gustaría hacer una partida con usted, con Kasparov. La hicieron, Kasparov le ganó y nosotros, ¿viste el ser humano? Claro, decíamos, la máquina desecha jugadas y va eligiendo lo mejor, pero no, el ser humano es creativo, contra el ser humano no puede. El dueño de la empresa le dijo, vuelvo dentro de 3 meses. Volvió a los 3 meses, le ganó y ya Kasparov no pudo ganar nunca más. ¿Viste que de los ajedrecistas casi no se habla ahora, de los ajedrecistas rusos? Se habla de la computadora, no hay forma de ganarle a la computadora. Yo dije, bueno, si la inteligencia artificial va a ser superior al humano, estamos en problema. Bien. Todo automático, trabajo manual. La computadora es más inteligente, más rápida que vos. Ahí en China se pusieron taxis que vos en un teclado tic, 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 pones donde vas, te acostás a dormir y te llevas. No tiene chofer.
Viste que lo manejan todo con satélites. Ese Elon Musk, ¿escuchaste hablar de Elon Musk? Multimillonario, el otro día tiró 60 satélites para orbitar. Porque, claro, porque todo lo vamos a manejar con satélites. Los camiones se van a manejar solo, todo solo. Están haciendo robots para la guerra. O sea que. Claro, no, para la guerra y para otras cosas. El robot no duerme, no come, no se enferma. Pero no canta. No, vos sí cantás. Dale tiempo, dale tiempo. Vos sí por, ahora, por ahora no. Bueno, el ahora ajedrez. No el ajedrez me la, el robot me lo sacó. Pero ahora, no canta tango. Tango no va a cantar. No va a cantar el robot, así que cantaste uno. Mala suerte en bueno. Do menor. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios. Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina. Para ver con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo. Porque el que tiene un cariño, al cariño sabe dar. Y yo soy como el jilguero que, aun estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, ha sido noble y mujer. Si la vida de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Ah, qué calavera el tipo. Calavera. Este es uno de los temas que de Francisco Gorrindo, ¿no? Si bueno, Francisco Gorrindo, sí. El mismo creador de Las 40, que es de tu zona, si bueno, recuerdo. Sí, sí, sí. Un crack, un crack. Bueno, el nene llegó a las 6 de la mañana. ¿Viste? ¿Vos decís calavera? El nene llegó a las 6 de la mañana. Pero calavera no chilla, está acá. Eso. Está acá mismo, eso. Así que. Dice que tiene ropa que no se arruga porque durmió así, vestido. Me acosté de total. Se acostó así con la corbata. O sea, aparte que llegó. ¡Pah! Me ha matado, sí, sí. Él no duerme, él se desmaya. Se desmaya. Bueno, vos anduviste por ahí también, ¿eh? Yo también, sí. Ayer se. Lo subía que no se rollo. Sí, cerró tarde porque las restricciones fueron hasta las más de las 3. Así ah, ahora cambió. Cambió, se abrió todo, los aforos se abrieron, hay espectáculos, está el Mundial del Tango, muchos espectáculos para ver, muchas cosas para hacer, disfrutar. Pobre el vecino que llamaba a la policía, el día que estuve yo, llamó al patrullero. Claro. Ahora sí. No puede, porque no, la ley de habilita. No, lo va a llamar y se va a cansar de llamar y le vamos a ganar por cansancio, porque no estamos haciendo ruido, estamos haciendo música. No, que se diferencia del aparte arte. Aparte tiene todo un sistema que no lo vi en ningún bar. ¿Viste? No lo vi en ningún bar, hasta en el techo. Tiene el sistema acústico para que se escuche ahí y no afuera. Bueno, ¿viste? Esas cosas o pequeños detalles son los que venimos invirtiendo para que... De más está decir que el audio es impresionante. El tema de doble bandeja y de tener una persona, un sonidista, porque la mayoría enchufa todo y... El mismo guitarrista lo enchufa, no hay sonidista. Claro. ¿En qué bar tiene un sonidista?
En Luzuriaga, lo tienen que conocer, ¿eh? 3-4. Luzuriaga 348, como dice Corrientes 348. Bueno, este es Luzuriaga 348. Sí, sí. No se van a equivocar a ver si van a Corrientes. No. Luzuriaga 348. Es el Barracas, barrio de tango, ¿no? Sí. Sí, sí, está ahí en terminación con Parque Patricios. Parque Patricios y Barracas. Ahí. Es una. Un lindo lugar donde pueden venir a cantar, a compartir, a cenar también, a las mesas. A tomar, a compartir con amigos, con su pareja. Puedes festejar casamientos, cumpleaños, divorcio. Hay un. Primeras citas. Un muchacho que toca un contrabajo, 25 años la edad de él. Impresionante como toca. Aparte, como tocan ellos, ¿no? El futuro. El futuro está ahí, ¿viste? El contrabajista. Es más, vamos a ir de acá de la radio a Luzuriaga, vamos a grabar desde Luzuriaga. Totalmente, va a ser una de las... Porque acá viste que tenemos que tomar agua, y nosotros... se empezamos a nosotros no tomamos agua. yo tengo que tomar, si no lo veo, no veo las cosas. Bueno, ¿qué van a hacer? Y tenemos ahí algo preparado, tenemos un lindo tema. Que se muy preparado gracioso. De palabra, ensayo, ¿no? Porque... ¿Ensayado? Lo vamos a ensayar ahora en vivo. Ustedes llegan cuando empieza a salir. Claro, para que la gente sepa que esto es algo que surge acá. Camino, vamos a hacer un lindo tema, Sentimiento Gaucho, una versión instrumental. Sentimiento Gaucho. ¿Qué dice más o menos así? O sea que ahora, mientras que los escuchamos, estaba acordando también que cada vez hay menos boleterías, tanto en subte como en ferrocarril, porque la gente se carga la sube con el celular. Ah, también, sí. Se va quedando todo. El dinero va a ser virtual. Ya es.
sí, bueno, ya es, pero bueno, cuando salga la moneda esa que dicen virtual, ya va a ser como el agua, incolora, inolora, porque no va a tener color. Es virtual. Sí. Vos, en forma virtual, recibís 100.000 y vas gastando de ahí, vas gastando con el celular. Sí, sí, los trabajos ya se van a volver, la mayoría programación, sí, cosas visuales. No, donde yo quiero llegar es que el trabajo va desapareciendo. Está bien, no hay que trabajar tanto tampoco. ¿Vos decís? Ah, ¿vos tenés la idea de que el 1% que maneja el mundo nos va a mantener igual? Eso es esperemos que sí. Es fabuloso. Dijo. Sí. Muy bien. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Domingo a los burros. Por tu culpa me encuentro bien fané. Bien fané, ¿no? O sea, sin un mango. Bien fané. Bien fané. O sea, esa palabra no se usa, pero quería decir, me encuentro en la ruina. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechos en la arena. Tiene un poco de... Es tierra y arena, ¿no? ¿Y qué le voy a hacer? Así debe ser. Es que ya está... entregada. Sí. Supone que va a terminar... Está más chau que hola, decimos. Va a terminar así el hombre. Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manguero y cara dura. Paso siempre mi siadura. Bueno, los burros yo lo he visto muchas veces. Una vez que se patinaron su plata, no se van. Nadie se va de los burros. Entrás a caminar, a caminar, a caminar, a ver si encontrás a alguien conocido. Y le decís, me tirás unos mangos, que ya me jugué todo. Hoy te tiro unos mangos de la voz, vos mañana le tirás unos mangos a él. Ahora con el celular sonaste. Bueno, podés llamar a un amigo, sí, mirá, me podés mandar el celular. Claro, ¿eh? La transferencia, ¿eh? Te paso el CBU. No debe ser lo mismo ver la carrera por el celular que estar ahí, ¿no? Sí. Los gritos, ¿sabes los gritos que se escuchan? Ah, el otro día saben que tengo un negocio allí en Retiro, y escuchábamos unos ruidos increíbles, así que ahí somos varios. Digo, bueno, voy a ver qué pasa, a ver qué está pasando, están matando a alguien. Resulta que hay un lugar donde la gente va a jugar a la quiniela y pusieron unas sillas y la gente juega a los burros y lo ve en una pantalla. Y claro, cuando va llegando el que apostaste y te parece que puede llegar a ganar, empiezas a gritar. El otro grita también, bueno, le parece que va a ganar el dedo. No sabes lo que era eso. Le dijimos, che, ¿pueden gritar un poquito menos? Le dijimos al dueño, sí, que griten un poquito menos porque no podemos trabajar. Es algo impresionante. Te quiero decir que lo toman con una pasión. Y sí, obviamente. No te pongas delante cuando estás mirando, ¿no? De apagar la tele. Apagarle la tele, sí. Bueno, estás ahí. Soy manguero y cara dura. Sí, cara dura va y pide plata. Paso siempre villadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera que una hermosa mujer. Yo decía, que una bonita mujer, decía Gardel. La perrera, ¿saben qué es? No. Ah, ustedes no van a los burros. Hay una... como unas jaulas grandes. Y los caballos están ahí. Cuando se enciende la luz, la verde, se levanta la jaula, se abre la puerta y salen todos los caballos. Bueno, los jugadores, los tangueros, decían la perrera. Pues se parecía a una perrera. ¿Te acuerdas las perreras en esa época que pasaban por la calle, se agarraron los perros y metían una jaula? Ah, claro. Sí. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Eso no existe más, pero bueno. Yo lo vi en los dibujitos, ¿no? Tampoco te hagas el nenito. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera que una bonita mujer. Como una boca pintada me engrupe la colorada cual si fuera su millé. Millé, ya sabemos lo que es en el tango, ¿no? El gil paga, el millé no paga. Sabemos de lo que estamos hablando, de lo que no paga. Ah. Y... nosotros sí, pero por ahí la gente quiere saber. Como una boca pintada me grupe la colorada. La colorada es un banderín, color rojo. Así que bueno, Palermo. ¿Este es de tango de Queñas? Te lo digo ya en el momento. 1929. Un estreno. Música de Delfino. Letra de Hermido Braga.
Tenés que hacerlo, así tenemos la versión cantada, ya lo explicaste. Y la otra vez lo canté y no me gustó cómo salió. Bueno. Y Silvestre me dice, al contrario, dice, cuando no te gusta cómo salió, tenés que hacerlo más veces. Totalmente, sí. ¿Lo vas a hacer o no? ¿O vas a hacer otro? Lo estoy ensayando en mi casa porque lo quiero hacer, pero perfecto. Pero perfecto, muy bien. Bueno, hablando de problemas de la época y todo, vamos a cantar. Bueno, ahora hace calor, ¿no? Esto también hacía frío, la gente estaba. Al mundo, ¿qué le falta? Bueno, ahora te voy a contar varias cosas. Varias cosas, ¿no? Pero... Bueno, cuando él lo hizo, le faltaba un tornillo. Este es otro visionario también. Pa, pa. El mundo está en la estufa, triste, amargo y sin galufa, neurasténico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Se vive de prepo, se duerme apurado, y la chivasta Cristo se le ha peinado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, Julián? Pa' ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de puro rebatiña se apolilla sin colchón. El ladrón es hoy decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no tiene a quien robar. Y el honro se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Y se duerme apurado. La chiva está Cristo, se le afeita. Hoy se lleva en peña al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el river. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué? Pa' ver si lo puede arreglar. ¿Qué tema? Sí, ya estuvo el abogado, estuvo el ingeniero, el mecánico. Falta un mecánico. Está todo el mundo. Recién nombraste a Discépolo, ¿no? Y ahora tenés que nombrar al autor de este tango, que también es un visionario, ¿no? Porque esto en queño es un tango. ¿Al mundo? Sí, sí, sí. Y acá no tiene la fecha, pero debe andar por ahí, ¿eh? Sí, es un tango... antiguo. 1933. Mira. Todos estrenos. Sí. Los estrenos que contaron un poco la problemática de ese momento y la actual, ¿no? La que se sigue encontrando, porque, digamos, no hubo una solución total a esa respuesta que está debatiendo, ¿no? En ese tango. Para el que no tiene evento, no hubo ninguna solución, porque es ver, el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, el papel y. Y el sobre de mayonesa. Totalmente. Quiere aprovechar todo, ¿viste? ¿No? Sí, lo pagó, si ¿no quiere? Si es que lo compra, porque la mayonesa no alcanza. Sí, si es que le pone mayonesa. Si es que alcanza. Chicos, sí. ¿Quieren hacer algo? Pero cómo no. Tenemos ahí. ¿Hacemos este? Sí. ¿Quiere cantar? No. Vamos. Bueno. Vamos a hacer este lindo tema. ¿Cosa de tango? Dale. Tu corazón era un tango, un bandoneón tu cadera. Yo
graba un tango en tu alma, perdido en las horas de tus ojeras. Dolor de Boedo y Chiclana sobre tus ojos de cielo. Dolor gritando la pincha, carmín de tu pelo y tu canción. Rosa de tango, tu taconear por la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos fueron tangos, canto retorcido en un compás. Y aquella noche, como la historia de Estercita, 20 abril es una cita, se queda dron para siempre de mi arrabal. Con funerales de tango lloró mi barrio tu olvido. Quedó el consuelo distante y el interrogante, ¿por qué te has ido? Mi corazón era un tango como farol de cortada, donde andara mariposa tu boca pintada y tu canción. Rosa de tango, tu taconear por la vereda. Rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos fueron tango, tanto retorcido en un compás. Y aquella noche, con la historia de Tercita, 20 de abril es una cita, se quedaron para siempre de mi arrabal. Rosa de tango. Rosa de tango. Nunca lo aprendí porque había un cantante ahí en el bar de Julio que lo cantaba. Sí, yo justamente lo empecé a escuchar por él. Ah, ese que venía a verse en pantalón corto. ¿Tenés? Sí, totalmente, sí. Claro. Y ahí tenemos eso de no mezclar. Lo canta él, yo no lo voy a cantar. Bien. Bueno, ahí videos. Vamos a ver. Hay unos videos. Sí, ya que estuvimos hablando de Luz Uriaga, para que la gente pueda apreciar el sonido que tiene. A su izquierda van a ver una pantalla, o sea, aparte de verlos en vivo, también ves en una pantalla. La gente que pasa por la casa no lo puede ver, la pantalla se ve de afuera. Totalmente. Y de paso ven cómo tocan estos chicos, que es impresionante, cómo toca el chelo, el contrabajo. Bueno, lo pueden ver ahora. Canto que me enamoraste, es lo mejor de mi vida. En el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí yo no hay consuelo, por eso me empodero, olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi contorno y lo veo desarreglado, para poderme consolar. Ya no hay
hace sus puertas vibrar. Y la lámpara del cuarto también se ha sentido, porque solo no ha querido mi noche triste alumbrar. No le dije una palabra, pero yo ni una queja. La nieve se me clava y me dice por favor. Si me miras, soy tan viejo, tengo una cabeza. Siendo caso la tristeza, te vine en la soledad. De esas porque me cruzan, tan pudieron ver en el cine que voy por los cafetines a buscar felicidad. Comentarles que está grabado con un celular, tanto que hablamos de celular. Sí, porque justamente donde estoy cantando yo no había luz. Yo tendría que haberme acercado un poco más. Pero ¿sabes por qué? Por la nota aparte de voz. No sé, la verdad te digo. Total, lo mío es la voz. Para no taparlos a ustedes, yo me quedé en ese lugar. Y está grabado con un celular. Por eso no es perfecto el sonido. Así que es mejor, porque así se quedan con las ganas de venir a verlo en vivo. Tiene que venir. Los viernes. Bueno, tenemos otro tango para comentar. Vos sabés que buscando, encuentro otro de Burros. Y me acuerdo que vos me dijiste el sábado pasado que te gustaba un poco más este. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza me afloja al llegar. ¿Te imaginas? Estás a los gritos como loco y empieza a aflojar y pasa el de al lado. Claro, lo está viendo por la pantalla, ¿viste? Te quiere morir. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés que no hay que jugar. El cabal no te mira, te dice. No esperé nada de mí, que esta vez no te voy a salvar. Vos sabés que no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Bueno, cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo es fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? O sea que esto es así, todo lo que yo diga va en mi contra, ¿no? Porque totalmente, sí. El tipo el domingo te va a decir: no, yo listo, está bien, yo no voy más. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Fuerte, ¿eh? 1935, esta la cantaba Gardel, debe ser una de las últimas, porque murió en el 35. Y este tango en 1935. Claro, con la película también estaba. Sí. Ah, sí. La película por una cabeza. Bien. Pero nosotros no vamos a cantar por una cabeza. No, esta vez no, lo dejamos para la presentación en vivo. Sí. Así que. Y es más, me parece que no voy a hacer Palermo. La próxima voy a hacer esa. Esa me gustó. A vos te gustó más, ¿no? No, vamos por eso. Por una cabeza. Yo quiero los dos. Vamos a hacer. Redobla la apuesta. Muy bien. Tienes razón. Hablando de carrera. Hablando de carrera, la redoblona. Te apuesta doble. Sí, está bien, vamos a hacer las dos. Primero Palermo y después por una cabeza. Claro. Y que eso que lo decida el público, que le gusta más. Bueno, vamos a hacer destellos en si menor. En si menor.
para ahogar las penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que nublan los ojos de tanto llorar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigos, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo sabía otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus blancos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigos, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Vayan comprando el champú, que queda poco, ¿eh? Siempre lo tenemos presente ahí. Sí, hay que ir comprando ahora, que después sale fortuna. Hay que ir comprando el champú. Palpitando la fiesta, ¿no? Palpitando el escolazo de la fiesta. Vos lo dijiste. ¿Tienen algo para rematar? Pero cómo no, sí, vamos a ir. Algo. Un final pero con todo. Tutti. Pero no, cómo no. Vamos a hacer un lindo sábado, tema. El sábado que viene vamos a ver si podemos traer al Tano. El Tano toca el contrabajo en forma impresionante. Y ahí sí ya hacemos la Julián de Pompeya completa. La Julián de Pompeya. Ah, está buena. Está bien, así como está la... La Pichuco. Acá ahora en el baile, la Juan D'Arienzo. Claro. ¿Escucharon a Juan D'Arienzo? Sí. Son todos, algunos son parientes de D'Arienzo. Tocan, ¿eh? Pero nosotros tenemos lo nuestro. Entonces, milonga de mis amores. Milonga de mis amores.
grande. Bueno, no haber dormido no los afectó para nada. Bueno, a los amigos de Radio Capital, la radio del futuro, y a todos los amigos de América Latina, los esperamos el sábado que viene. Y espero que no venga un robot que toca la guitarra como tocan ellos. Lo rompemos a martillo. Nos vemos. Hasta el sábado. Hasta el sábado.